Y en la recta final de la contienda electoral, las preferencias políticas de los ciudadanos han generado reacciones que incluso, y muy lamentablemente, han llegado a la violencia. A esto me refiero cuando hablaba de esa epidemia global, que es el odio que lamentablemente ha echado raíz entre tantos ciudadanos en el mundo. ¡Quítate esta chingadera! ¡No! ¡Mejor México! ¡Mira! ¡AMLO se va a la verga! ¡Amo a México, cabrón! ¡No me vengas con mamadas! ¡Cállate! ¡Porque no vengo con el PAN ni con el PRI! ¡Cállate! Polarización de la sociedad en tiempo electoral. Siempre hay polarización o diferenciación, sobre todo cuando un candidato parece llevar la delantera en las encuestas. Depende mucho también del discurso que utilizan los candidatos. Entonces es cierto que hay discursos que pueden ser más polarizantes que otros. Es decir, de un lado, quizás oponer el pueblo a las élites y por otro lado, digamos, tratar de identificar algún candidato con un posible peligro para lo que sea. Un caso más que se viralizó a través de Twitter, el de la comunicóloga Romina Pons. Mira, yo estaba en la fila de un Oxxo y no avanzaba la fila. Ponte atrás, estamos formados, ¿no? Y empezó a decir, pinche güerita, tú cállate, no sé qué, cosas así. Y le dije, pues te estoy pidiendo que por favor te vayas a la fila. Y entonces me dijo, cuando gane López Obrador, todos la gente como tú van a valer verga. El siguiente momento, pues, porque lo tengo que narrar bien, no sé qué pasó. Yo no sé si ella me tiró al piso o si yo me tumbé sola. Y pues me empezó a agarrar ya en el piso a trancados en la nariz. Me metí unos 3-4 trancados en la nariz. Que frecuentemente se apela mucho a las pasiones, a identidades primarias de los individuos. Entonces, frecuentemente los partidarios de una opción u otra se identifican profundamente con su candidato y tienden a expresar de esa manera, digamos, sus convicciones y sus pasiones profundas. No, yo no quiero que se vaya a interpretar como que estoy diciendo que los seguidores de algún partido están por todos lados violentando. Solamente creo que no creo que sea una persona, vamos, de Morena, es una persona que se agarró de la cohesión política y de lo caliente que están las cosas como para justificar sus actos violentos, y eso es lo que creo que no está bien. Muchos apoyaron en Twitter a Romina, pero muchos la insultaron y criticaron, recordando incluso un tuit que años atrás había publicado. En el campo de las redes sociales es un campo poco regulado que está ocupando cada vez más importancia y en donde además, y lo hemos visto con distintos temas, en donde el anonimato favorece un tipo de comunicación o de expresiones que tienden a ser muy violentas, ¿sí? Para Imagen, Abraham Nava. Yo nada más quisiera invitarnos a todos y a todas a pensar una sola cosa. El 2 de julio, todos vamos a seguir aquí. ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.